Hola amigos, ¿cómo andan? Quise pasar por aquí para responder una duda que frecuentemente nos la preguntan a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web, que obviamente nos imaginamos que son nuestros amigos que están empezando, ¿no?, en el tema de la sublimación y que no saben muy bien cómo es la técnica como tal, la técnica del sublimado, ¿no? Nos hacen preguntas como qué tipo de transfer usan o qué tipo de pintura usan, y eso nos lleva a nosotros a deducir que, bueno, que necesitan, ¿no?, una guianza, por decirlo así, en donde empieza todo, que es cómo imprimo, ¿no?, cómo saco la imagen, de dónde viene la imagen. Esa pregunta siempre nos la hacen. Entonces quise hacer este video para responderles ciertas preguntas al respecto, ¿no? Por ejemplo, la sublimación, es importante que se entienda que la sublimación tú no transfieres el papel, tú transfieres la tinta, ¿no? Y esto se transfiere a través de presión y calor y tiempo. Presión, calor y tiempo, prácticamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros imprimimos el video de cómo sublimar una playera, tiene muchas preguntas como esa, como que, ok, pero ¿de dónde sacaste la imagen? La imagen la sacamos de una impresora como esta. Esta, por ejemplo, es una impresora Epson L1110. Y esta viene con un EcoTank, en donde nosotros vertimos nuestra tinta de sublimación Tinec. Es importante de que la tinta tiene que ser de sublimación. Esa es la primera pregunta. ¿Qué tipo de tinta usan? Tinta de sublimación. Segunda pregunta que siempre usan. Ok, la tinta de sublimación, ¿en qué impresora la usan? Nosotros estamos haciendo uso aquí de una Epson L1110. La Epson regularmente viene con cabezales piezoeléctricos, y las tintas de sublimación son siempre para cabezales piezoeléctricos. Si tú tienes un HP, no sirve, porque las cabezales de HP no son piezoeléctricos. Entonces, esta es una impresora que nosotros recomendamos. No la vendemos, no es nuestra marca, pero la usamos muchísimo porque esta impresora es compatible con nuestra tinta de sublimación Tinec. Nuevamente, la tinta tiene que ser de sublimación, no puede ser la tinta que trae la impresora cuando la compras. Por ende, cuando tú compres esta impresora Epson L1110, creo que en Centroamérica se llama L1310, algo así, es la misma, solamente que por temas de territorios Epson le cambia el nombre. No usen la tinta que trae originalmente, porque esa tinta no es de sublimación. Entonces, apenas la compren, y aquí ven estos tanquecitos, acá se abre esto y tú viertes la tinta por acá. La tinta que tiene que vertir es la tinta de sublimación, muy importante. Tercera pregunta, ¿qué tipo de papel usan? El papel tiene que ser papel de sublimación. Este es nuestro papel de sublimación Tinec, tamaño A4. Como pueden ver, se carga directamente acá. Nuestro papel A4 es rosa por detrás y blanco por delante, es decir, por el lado blanco es que se imprime, y la parte rosa es justamente para darte un sentido de por qué lado es que se va a imprimir. Entonces, una vez que nosotros imprimimos la imagen, es tan sencillo como yo tengo mi imagen acá. Déjenme mostrársela porque estoy solo y no tengo producción. Esta imagen sencillamente yo me vengo a imprimir, y en la técnica de sublimación siempre hay que imprimir modo espejo. Entonces yo me vengo para acá, le doy aceptado de impresión y le doy a modo espejo e imprimo. Es así de sencillo. En este momento mi impresora va a imprimir esta imagen que yo tengo acá en mi papel de sublimación con mi tinta de sublimación, ¿verdad? Y una vez tengamos el papel impreso, entonces voy a poder explicarle un poquito cómo es que se transfiere esto, ¿no? Aquí viene la impresión. Como pueden ver, la impresión sale. Aquí se la muestro. Y ya una vez que tengamos esta impresión, sencillamente esto se puede transferir a cualquier tipo de producto que sea sublimable. Por ejemplo, una botella de 750, una taza de 12 onzas, un textil, ¿verdad? Muy, muy importante que los productos tienen que ser de sublimación, es decir, que tienen que estar previamente cubiertos o recubiertos con un coating especial. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta tinta pase a este producto si el papel no se queda pegado acá?
aquí es donde entra la técnica de la sublimación. La técnica de sublimación lo que hace es que este papel especial, la tinta está muy por el borde, la absorción del papel es muy, muy poca, porque lo que queremos justamente con la tinta es que ella salga del papel y entre al producto. Entonces, aquí tenemos tinta de sublimación que se comporta de una manera, cuando tú le aplicas calor, ella se evapora y se traspasa al producto. Este producto tiene un recubrimiento que es invisible, como ya le hemos explicado en videos anteriores, y este recubrimiento se activa con el calor. Cuando tú le pones calor y presión, el recubrimiento se empieza a abrir. Y ahí es cuando las moléculas gaseosas de la tinta entran a este recubrimiento, y cuando esto se enfría, esto se encapsula. Por eso no se siente. Cada vez tú le puedes pasar las uñas, puedes pasar esto así, y tú nunca vas a sentir el relieve del arte. A diferencia de otras técnicas como la serigrafía, tú la serigrafía sientes la pintura porque está por encima del producto. Digamos que la sublimación está entre la capa de recubrimiento y el producto, por ende no se siente. Entonces, esto es un poco de las dudas, ¿no?, que siempre nos preguntan. Y no, el papel no se transfiere en sublimación, se transfiere la tinta, y la tinta se transfiere a través de estos tres factores que son tiempo, temperatura y presión, para que esto se dé. Espero que esto le responda a muchas dudas que siempre nos preguntan, y cualquier otra cosa síganos preguntando, que nosotros seguiremos respondiendo sus preguntas.